Las orcas o ballenas asesinas son los delfines más grandes y uno de los depredadores más poderosos del mundo. Son inmediatamente reconocibles por su distintivo color blanco y negro. Nombre común: orca. Nombre científico: Orcinus orca. Tipo: mamífero. Dieta: carnívoro. Esperanza de vida: el promedio de vida en la naturaleza es de alrededor de 63 años, con un máximo de 80 a 90 años. Tamaño: la longitud media de un macho adulto es de 8 metros, con una longitud máxima de 9.75 metros. La longitud media de las hembras es de 7 metros, con una longitud máxima de 8.5 metros. Peso: hasta 6 toneladas. Distribución: las orcas se encuentran en todos los océanos del mundo. Se han visto desde tan al norte como el océano Ártico, cerca de la banquisa de hielo, hasta tan al sur como el océano Antártico. Las orcas se encuentran en todos los océanos del mundo, prefiriendo normalmente profundidades de 20 a 60 metros. También visitan aguas poco profundas a lo largo de las costas o se sumergen hasta 300 metros en busca de alimento. Las orcas generalmente ocupan el mismo rango de hogar durante todo el año. Las orcas tienen cuerpos hidrodinámicos en blanco y negro. Son negros en la superficie dorsal. El blanco se extiende desde la parte inferior del mentón hasta más allá de la cola, en la superficie ventral. También hay una mancha blanca sobre el ojo. En ambos sexos hay una mancha de silla de montar, que es una mancha gris detrás de la aleta dorsal en la espalda. En los jóvenes, su negro es algo gris hasta el año de edad. Además, el blanco en la parte inferior tiene un tinte amarillo hasta que alcanzan un año de edad. Las orcas son muy sociales y la estructura social es compleja. Viajan en manadas que pueden contener hasta 50 individuos. Incluso ha habido informes de cientos de individuos en una manada, pero esta fue una asociación temporal entre un grupo de manadas más pequeñas. Los individuos en manada se componen aproximadamente de un 20% de machos maduros, un 20% de crías y un 60% de hembras y machos inmaduros. Los individuos en grupos nadan a menos de 100 metros entre sí y coordinan sus actividades. Pueden compartir presas y rara vez abandonan la manada por más de unas pocas horas. Hay tres categorías de vocalizaciones utilizadas por las orcas: silbidos, llamadas discretas y clics. Las vocalizaciones se utilizan tanto para la comunicación como para la navegación. Utilizan llamadas y silbidos discretos cuando se comunican dentro y entre manadas. Cada manada tiene su propio dialecto discreto que suena ligeramente diferente al de otros. Se ha demostrado que este dialecto permanece igual en una manada hasta por 6 generaciones. Los clics parecen usarse solo para la ecolocalización. Las orcas tienen buena visión, pero en aguas oscuras su visión no es útil para atrapar presas o navegar. Las orcas utilizan el sonar para percibir su medio acuático. Las orcas son depredadores excepcionalmente exitosos. Se alimentan de una amplia variedad de presas grandes, que incluyen focas, leones marinos, ballenas y delfines más pequeños, además de peces, tiburones, calamares, pulpos, tortugas, nutrias y otros animales. Las orcas comen en promedio 45 kilogramos de comida al día, pero pueden comer mucho más que eso. Se tragan presas pequeñas enteras, pero tienden a desgarrar presas más grandes antes de consumirlas. Las orcas son cazadores sociales, al igual que los lobos y los leones. A menudo cazan en manadas y usan un comportamiento social coordinado y comunicación para cazar presas más grandes que ellos, como otras ballenas. Si bien las orcas son difíciles de estudiar en la naturaleza, algunos de sus hábitos reproductivos se han registrado y estudiado en especímenes cautivos. Las orcas pueden reproducirse cada vez que las hembras entran en celo, lo que puede ocurrir varias veces al año. Sin embargo, la mayor parte de la reproducción ocurre en el verano y las orcas suelen nacer en el otoño. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 6 y 10 años de edad, los machos entre los 10 y 13 años. Las orcas hembras comienzan a aparearse entre los 14 y 15 años. Tendrán una cría cada 6 a 10 años y dejarán de reproducirse alrededor de los 40. El resultado es de 4 a 6 crías en un lapso de 25 años. La gestación dura unos 14 meses. Las orcas tienen una sola cría a la vez,
los gemelos solo se han registrado una vez. Las orcas recién nacidas amamantan durante aproximadamente un año antes del destete. Algunos estudios muestran que casi la mitad de las orcas recién nacidas mueren antes de su primer cumpleaños. Las hembras de orcas invierten mucha energía en criar a sus crías. Llevan a la cría durante casi un año y medio, luego dan a luz y amamantan durante otros 12 meses. Durante ese tiempo, las madres enseñan a sus crías a cazar e incluyen a sus crías en la red social de sus manadas. Debido a que estos animales no son monógamos, se supone que los padres no muestran participación después del apareamiento. Cuando una cría de orca nace en una manada, depende de su madre para su nutrición y apoyo. Según la lista roja de la UICN, no hay datos suficientes sobre las poblaciones de orcas para evaluar su estado. Los datos de la lista de especies en peligro de extinción indican que las orcas están en peligro de extinción. Se deben emplear esfuerzos de conservación para ayudar a evitar que se acerquen a la extinción. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.